Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a hacer esta presentación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yamel Sandoval Quijano. Yo soy una terapeuta de salud mental. Me especializo con gente que ha pasado por situaciones traumáticas. Y de nuevo, me da mucho gusto poder tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes sobre la salud mental en la comunidad latina. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la salud mental y por qué es importante? La salud mental es un estado de bienestar emocional. Entonces, cuando nosotros nos sentimos bien emocionalmente, notamos que todo nuestro bienestar se siente bien. Entonces, es un estado en el cual a lo mejor nos sentimos con cierto equilibrio, un balance emocional, psíquico, social. Notamos que a lo mejor nos sentimos de una manera positiva o a lo mejor nos sentimos simplemente de una manera balanceada. Nuestro estado emocional influye cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo interactuamos con la gente a nuestro alrededor. Entonces, si notamos que nosotros nos sentimos de una manera a lo mejor positiva o de una manera a lo mejor calmada, entonces empezamos a notar que la manera en la cual interactuamos con otra gente, pues también es de esa misma manera, ¿no? Sentimos que podemos interactuar de una manera placentera, de una manera calmada, de una manera positiva. No sé si alguna vez han tenido esa experiencia de que a lo mejor están interactuando con alguien que notan que se siente un poco desesperado, un poco ansioso y a lo mejor como que esa energía se transfiere, entonces nuestra energía se transfiere a la otra persona y si nos sentimos equilibrados, pues esa energía se transfiere y pues el resultado es que tenemos unas interacciones que son como que más balanceadas y más positivas o más buenas. Determina la calidad de nuestras vidas, nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Y pues nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles. Si tenemos un balance, un bienestar emocional equilibrado, entonces lo que pasa es que nosotros podemos ver ciertas situaciones difíciles y podemos reconocer que esta es una situación difícil, pero a lo mejor nos sentimos un poco más capaz. Sentimos como que tenemos esa energía, a lo mejor esa capacidad emocional para poder enfrentar las cosas que se vienen. Entonces ya nos sentimos así como que, bueno, pues esto está pasando, pero yo sé que yo sí tengo esa capacidad de poder enfrentar esta situación. También la salud mental puede afectar nuestra productividad. Entonces, a lo mejor si no nos vemos en un estado emocional así muy calmado, muy positivo o balanceado, entonces ya como que nos estamos viendo así como que no tan productivos. También claro que nuestra productividad es afectada por otras circunstancias, entonces es importante tomar en cuenta el contexto, pero definitivamente si nos sentimos así un poco achicopalados, por ponerlo así, pues a lo mejor no sentimos esa productividad, nos sentimos así como que ay, ya estamos batallando un poquito más. Entonces, ¿cómo nos afecta y algunos síntomas? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo se ve cuando ya estamos batallando un poquito con nuestra salud mental. Tomen en cuenta que nuestra perspectiva determina nuestro estado de ánimo. Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva positiva, una perspectiva animada, entonces nuestro estado de ánimo va a reflejar eso mismo. Entonces, nosotros mismos vamos a proyectar como que esa energía de me siento positivo, me siento en un buen estado de ánimo. Pero si nuestra perspectiva es una perspectiva más, a lo mejor más negativa, a lo mejor nuestra energía es diferente, entonces vamos a empezar a ver nuestro contexto en esos mismos términos. Entonces, definitivamente nuestra perspectiva sí determina mucho nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos una perspectiva negativa, se nos dificulta ver lo positivo. Entonces, una de las cosas que pasa cuando tenemos esa perspectiva negativa
es que se nos empieza a dificultar ver a lo mejor las cosas chiquitas, positivas que están pasando en nuestro día. A lo mejor tuvimos un buen lonche, pero no lo pudimos apreciar porque estábamos en un estado negativo y a lo mejor nos vimos un poco más acelerados y pues no nos dimos ese tiempo para poder apreciar esas interacciones positivas o esos momentos positivos. A lo mejor nos vemos con un mal humor, nos vemos más a la defensiva, nos cerramos con los demás. Entonces ya como que nos vemos en un estado de que a lo mejor la calidad de nuestras relaciones no es la misma, no nos sentimos entendidos, estamos teniendo esas dificultades controlando nuestras emociones, a lo mejor estamos notando que no tenemos ese balance, ese equilibrio que estábamos hablando de antes, y estamos notando que a lo mejor nos sentimos un poco más abrumados con emociones difíciles de controlar. A lo mejor estamos sintiendo que durante el día sentimos más enojo, frustración o cosas así, y se nos está haciendo un poco más difícil poder navegar y controlar esas emociones. A lo mejor estamos sintiendo dificultades controlando nuestros pensamientos. Entonces, a lo mejor nos vemos en una posición en la cual no podemos parar de pensar y simplemente estamos piense y piense y piense, y se nos hace difícil poder como que centrarnos en el momento, estar presentes en el momento, porque tenemos muchos pensamientos, muchas cosas que estamos pensando y simplemente no podemos parar. Entonces, nos vemos en una posición que no es muy difícil controlar esos pensamientos. Tenemos sentimientos fuertes constantes. Entonces, esto significa que a lo mejor sentimos una frustración, pero no una frustración por, vamos a decir, 5 minutos, 1 hora, pero sentimos esa frustración ese día, el siguiente día, el día después, y sentimos esos sentimientos fuertes y es difícil lidiar con ellos. A lo mejor estamos batallando manteniendo la calma. Entonces también tenemos a lo mejor unos sentimientos fuertes que estamos sintiendo constantemente y estamos teniendo dificultad implementando calma. Entonces no sabemos cómo, y lo único que sentimos es esa abrumación de esos sentimientos. Nos sentimos abrumados la mayor parte del tiempo. Esto puede ser porque estamos pensando en muchas cosas, estamos sintiendo muchas cosas, entonces, o nos tenemos que encargar de muchas cosas. Entonces ya estamos en un estado en el cual nos sentimos abrumados. A lo mejor estamos teniendo un poquito más de conflicto en nuestras relaciones personales y esto tiene que ver con todo lo demás. Entonces a lo mejor tenemos esos sentimientos fuertes, nos estamos viendo más reactivos, estamos teniendo dificultad manejando esos sentimientos fuertes, nos vemos en un estado que estamos pensando y pensando, nos sentimos abrumados. Entonces son un sinfín de cosas que están pasando y pues eso muchas veces también pues se traduce a la manera en la cual estamos interactuando con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y a lo mejor nos vemos en un estado que estamos teniendo más conflicto de lo común. Y por último, a lo mejor nos aislamos. Ese también puede ser un síntoma de nuestro estado mental, de nuestra salud mental, que de repente nos estamos viendo, que nos estamos apartando de nuestros amigos, nos estamos apartando de nuestra familia, y como que no queremos saber de nada y de nadie. Y ya nos vemos en un estado que ya, o que simplemente nos estamos aislando del mundo. Bueno, entonces tomando todo esto en cuenta, pues ¿cuáles son algunos caminos para poder resolver este estado? Es importante poder crear un sistema de apoyo. Pues cuando tenemos un sistema de apoyo, cuando nos rodeamos con gente que sentimos nosotros que no nos va a juzgar, que nos va a aceptar, que nos va a escuchar, entonces ya sentimos un poco ese alivio, ¿no? De, ok, tengo gente en la cual puedo confiar y me va a apoyar.
hablar con alguien de confianza. Es muy importante que puedan identificar en quién puedo confiar, con quién puedo hablar, que puedo hablar libremente, que puedo confiar en, que puedo tener una plática y que voy a sentir que realmente estoy hablando en la situación como yo siento que necesito hablar. Algo de ejercicio. Yo creo que yo cuando menciono el ejercicio, pues muchas veces como que la gente se va al, ay, tengo que, no sé, correr una milla o tengo que levantar pesas. Y no, no necesariamente. El ejercicio puede ser salir a caminar, si se puede 5 minutos, salir a caminar 5 minutos. Se puede más tiempo, pues entonces más tiempo. Es importante que cuando pensamos en el ejercicio, que pensemos en el propósito de simplemente mover el cuerpo. Eso es lo que me refiero, hacer una actividad que nos ayude a poder mover el cuerpo. Usar algunas técnicas de relajación, en las siguientes páginas voy a repasar algunas técnicas de relajación. Y luego, pasar tiempo afuera. El pasar tiempo afuera nos puede ayudar, una, pues a salirnos de donde nos la pasamos, ¿no? Salirnos de nuestra casa, y también nos puede ayudar a como que abrir nuestra perspectiva, nos puede ayudar a relajarnos, nos puede ayudar a simplemente ser. Escribir. También cuando menciono escribir, yo creo que muchas veces la gente se va al, pues tengo que escribir todos los días. Y no, no necesariamente. Cuando menciono escribir, me refiero a que, por ejemplo, si están pasando por una situación difícil, no saben con quién hablar o cómo hablar sobre el tema, el escribir nos puede llevar a resolver ciertas situaciones que a lo mejor no podemos parar de pensar en. También podemos escribir, sobre cosas positivas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un día positivo, podemos escribir, bueno, ¿qué pasó en nuestro día? ¿Qué fue un día positivo? ¿Qué estaba pasando en mi estado de ánimo? A lo mejor, ¿qué tipo de interacciones tuve con otra gente que me ayudó a tener un día positivo? Entonces, el escribir también nos puede ayudar a poder identificar ciertos patrones. Entonces, puede ayudarnos a poder, tener algo como que un objeto para poder reflejar en, y para poder identificar cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para que nos ayude a sentirnos bien. Cambiar el medio ambiente. También, si hemos tenido, por ejemplo, si nos hemos visto en nuestra casa y hemos estado en nuestra casa por 5 días, cambiar el ambiente nos puede ayudar a sentirnos así como que, bueno, ya tuve un cambio. Entonces, si puede ser algo como que ir a la casa de un amigo, ir a la casa de una familia, un familiar, puede ser, no sé, salirnos a comer, hacer algo, lo que sea, para poder cambiar de nuestro medio ambiente y sacarnos de donde hemos estado. Mantener una rutina es algo muy importante. Entonces, poner atención en nuestra higiene, poner atención en qué tanto sueño necesitamos, poner atención en nuestra nutrición, pero mantener una rutina, porque esa rutina lo que nos da es un sentido de algo consistente, que tenemos algo dentro de nuestro control que es consistente. Y por último, la terapia. Entonces voy a hablar sobre la terapia en la siguiente página. Entonces, ¿qué es la terapia? A la terapia también se le refiere como consejería o terapia de habla, y hay diferentes tipos de terapia. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Entonces, hay la terapia cognitiva. La terapia cognitiva se enfoca un poco más en poder identificar ciertos patrones en nuestros pensamientos y luego identificar, bueno, cuáles son algunas maneras que nos podemos salir de esos patrones y crear otros patrones que puedan ser de más beneficio. Está la terapia de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Entonces, este es un tipo de terapia que se usa más para situaciones de trauma.
Y se usa haciendo un tipo de estimulación bilateral. Es muy diferente a la terapia de habla porque no se requiere tanto contexto y también es una de las terapias más efectivas. Está la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, en esta terapia estamos tratando de crear aceptación, por medio de conciencia. Está la terapia centrada en soluciones. Entonces, este tipo de terapia se enfoca más en tratar de identificar algunas soluciones concretas que se pueden, implementar durante la semana. Y luego está la terapia enfocada en las emociones para individuos. Y esta terapia se enfoca en tratar de identificar, sentimientos primarios y secundarios y tratar de crear un entendimiento, más grande sobre las situaciones que nos están pasando. También nos ayuda a salir de ciclos negativos. Bueno, ¿y qué nos detiene a buscar terapia? Yo creo que, hay muchas cosas que se habla sobre la terapia. Y a mucha gente les detiene buscar la terapia por el qué dirán. Ay, ¿qué va a decir mi tío? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a decir mi amigo? ¿Y pues qué va a decir la comunidad si se enteran que estoy yendo a terapia? Y luego, qué pena. Pues qué pena que se den cuenta que estoy yendo a terapia. No estoy tan mal así. Y cuando escucho este comentario, también escucho el minimizar, el que estoy minimizando lo que está pasando conmigo y estoy tratando de poner una actitud de que no, 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 no pasa nada, no estoy tan mal así. Eso parece un chisme. He escuchado que alguna gente siente, tiene ese sentimiento de, no, pues eso, pues como que, ¿cómo funciona? Parece como si fuera un chisme. Eso es de locos. También está el pensamiento, el pensar de que nada más la gente loca va a terapia. Eso es para la gente rica. Es importante reconocer que la terapia, hay muchas organizaciones, muchos terapeutas que ofrecen servicios de terapia a precios reducidos y también la terapia, la pueden conseguir por medio de su seguro. Me van a juzgar. Entonces es importante reconocer con esta que el terapeuta está ahí para apoyar, el terapeuta está ahí para ayudar, no para juzgar. ¿Qué va a pensar el terapeuta de mí? También el terapeuta está ahí para ayudar, no para juzgar. Es una invasión de privacidad. Entonces, la terapia sí es algo muy personal, porque sí, estamos hablando sobre temas muy personales sobre nuestra vida, estamos identificando y procesando emocionales muy vulnerables, muy íntimas. Entonces, a veces algunas personas sí lo pueden sentir como una invasión de privacidad, pero también es importante tomar en cuenta que si en algún momento sentimos así como que, ay, 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 no estoy listo o lista para hablar sobre eso, se le puede decir al terapeuta. Y no pasa nada. Y por último, yo no soy débil. También está el pensamiento de que solo la gente débil va a terapia. No, el buscar ayuda no es representativo de una falta de carácter, de una falta de fuerza. Al contrario, se requiere mucha fuerza el buscar ayuda y el buscar terapia. Estos pueden ser algunos de los beneficios de la terapia. La terapia nos puede ofrecer una perspectiva objetiva. Entonces, el terapeuta, el trabajo del terapeuta es poder entender al cliente y poder ofrecer una perspectiva objetiva. Puedes ser honesta y abierta con tu terapeuta. Entonces, es muy importante que te sientas en confianza con tu terapeuta de poder ser honesta y poder ser abierta. No hay expectativas. También es un espacio donde no se juzga. El trabajo del terapeuta es escucharte, es ayudarte. Entonces, es importante tener en mente que este es un espacio donde no se juzga. El terapeuta también te puede ofrecer recursos profesionales o especializados. Entonces, por ejemplo, si necesitas ayuda con algo, le puedes preguntar a tu terapeuta a ver si tiene algún tipo de recurso, que te pueda ayudar con esa situación. El terapeuta también te puede ayudar a identificar y crear patrones nuevos.
Entonces, el terapeuta a lo mejor te puede ayudar a identificar ciertos patrones que a lo mejor no sabías que estaban pasando, y también te puede ayudar a tratar de ver pues, qué manera nos podemos salir de esos patrones. Te puede ayudar a identificar y manejar síntomas. Entonces, también, asimismo, el terapeuta está poniendo atención a ciertos síntomas y te puede decir, oye, pues mira, he estado notando esto y vamos a ver cómo los podemos manejar de una manera mejor. El terapeuta te puede dar validación. Entonces, también el trabajo del terapeuta es ofrecerte un espacio en el cual tú puedes sentir lo que necesitas sentir y también te puede decir, ¿sabes qué? Eso es válido. Esta es una situación difícil y es válido que sientas, que te sientas abrumado, que te sientas frustrado, que te sientas enojado, y te puede dar esa validación. También te puede retar a pensar en maneras diferentes. Pues a veces nos vemos de nuevo en un patrón que estamos pensando las cosas de una manera y el terapeuta te puede dar una manera de pensar, otra perspectiva, ¿no? Una manera de pensar en las cosas de una manera diferente. Y por último, también te puede dar ciertas herramientas para poder enfrentar momentos difíciles. Entonces, ya sea te puede dar técnicas de respiración o te puede dar técnicas de meditación, técnicas para estar más presente, técnicas para poder lidiar con tus emociones de una manera mejor. Entonces, encontrando un terapeuta, es muy importante que tengan en mente que lo más importante cuando están buscando un terapeuta es que encuentren a un terapeuta con el cual se sientan cómodos. Entonces, muchos terapeutas ofrecen consultas de 20 minutos y en esos 20 minutos pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran para poder identificar si ese terapeuta sí es alguien con el cual quieran trabajar. Entonces, algunas preguntas que me han hecho a mí son ¿qué tan frecuentes son las sesiones? ¿Cuál es su tarifa? ¿Toma seguro? ¿Ofrece servicios a precio reducido? ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Cómo son las sesiones con el terapeuta? ¿Ofrece tarea después de cada sesión? ¿Cuál es la póliza de cancelación? ¿Y cuándo o cómo se acaban los servicios? Estas preguntas les pueden ayudar a entender un poco más cómo trabaja el terapeuta y pues cuáles son algunas pólizas que tiene el terapeuta alrededor de los servicios que se van a ofrecer. Y por último, les quería ofrecer algunos directorios para que ustedes puedan, si están interesados, puedan encontrar un terapeuta y puedan pues empezar a hacer esa llamada, ¿no? Si quieren. El primer recurso es Inclusive Therapist. Aquí, con todos estos recursos, pueden poner ciertas modificaciones. Entonces, ofrece la oportunidad de poder, por ejemplo, si están buscando un terapeuta que tome su seguro, entonces pueden ponerle ahí, bueno, estoy buscando un terapeuta que esté dentro de la red de este seguro. Si están buscando a alguien que hable español, entonces también hay esa opción. Pero todos estos recursos, todos estos directorios, ofrecen esa oportunidad para poder modificar y buscar a alguien que sea como que alguien con el cual puedan trabajar. Y por último, entonces, bueno, dentro de esto está Psychology Today, Latinx Therapy, A Therapist Like Me, Therapy for Latinx y Latinas contra el Cáncer. Ahí también ofrecen ciertos recursos para terapia en grupo. Y por último, pueden llamar al teléfono ubicado atrás de la tarjeta del seguro y pedir referencias. Entonces también a su seguro le pueden preguntar, oye, estoy buscando un terapeuta que hable español, a lo mejor que tome este seguro, y si por favor me pueden dar el número de teléfono y la información de ese terapeuta. Pero, dentro de todo, esto es lo único que tengo para ustedes por hoy. Espero que les haya ayudado. De nuevo, mi nombre es Yamel Sandoval Quijano. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que tengan muy buen día.